Dios envió a su Hijo en la imagen expresada de sí mismo para declarar a la raza humana lo que Él pensaba de nosotros. Él cambió su papel. Él llegó a ser hombre. Él llegó a ser uno de nosotros. De ser Dios, el Padre Eterno, de ser el gran Creador, quien antes que hubiera un mundo, llenó todo espacio, tiempo. No había ni siquiera materia o luz, ni había un átomo, ni una molécula. Él todavía era Dios. Y Él siempre será Dios. Pero el grandioso quien, si ustedes pudieran mirar hacia arriba en la noche y ver las estrellas en el sistema solar, hace algunos años yo tuve el privilegio de mirar a través de ese gran telescopio por el cual ellos reclaman que uno puede ver en el espacio 120 millones de años luz. Y más allá de eso, todavía hay lunas y estrellas y mundos que Él controla. Y entonces Él estaba lo suficientemente atento que hizo una expresión para nosotros sabiendo que Él es tan grande. Sin embargo, Él descendió en la forma de un ser humano para expresar lo que Él era. Él llegó a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él vivió una vida humana. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él estaba expresando lo que Dios era. Él sanó a nuestros enfermos cuando estábamos enfermos. Él resucitó a los muertos para mostrar que Él era la imagen expresada de Dios. Él trazó un plan para todos nosotros, para que nosotros también pudiéramos mirar estas expresiones pequeñas y ver a Dios. Luego pudiéramos mirar hacia arriba y ver la gran expresión de Dios y tener la seguridad, entonces, que cuando estas horas vengan, que esto no es el fin de ello. Me gusta la expresión que declaró nuestra hermana mientras cantaba hace unos cuantos momentos. Esta es mi hermana. Yo no la pudiera cantar de esta manera a menos que ella supiera en dónde está ella. ¿Ven? Hay una manera que sabemos a dónde vamos, porque la imagen expresada de Dios trazó este plan. Y Él dijo que quien aceptara este plan tendría vida eterna. Juan 5:24 dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La expresión más grande de todas fue Jesucristo, quien abrió un camino para nosotros. Él cumplió y vindicó todas las expresiones que estas flores y la vida botánica y lo demás y el sol y el sistema solar habían testificado de antemano de su venida, de que sí venía un justo, el que nos haría creerlo firmemente, porque Él sería la imagen expresada de Dios, y cuando Él vino e hizo lo que Él hizo, Él probó que estas expresiones estaban correctas, Él las vindicó, porque como una flor se levanta otra vez, el árbol se levanta otra vez, el sol se levantará otra vez, así también el cristiano se levantará otra vez. Se tiene que levantar, porque Dios, en la imagen expresada de un ser humano, o un ser humano en la imagen expresada de Dios, lo probó por medio de su resurrección. Entonces allí, cuando el profeta vio estas cosas suceder, Job, cuando él vio toda la vida botánica y lo demás, entonces nosotros quienes estamos familiarizados con la Biblia lo sabemos, sentado en ese montón de cenizas en aflicción. Las dificultades lo habían azotado, los miembros de su iglesia le habían dicho que él era que había pecado secretamente. Muchas veces se ha dicho que una persona que muere prematuramente o algo así, que puede ser debido a un pecado que ella cometió, hicieron algo mal. No, ese no es el caso para un cristiano.
Cuando él vio esta gran expresión final, Dios dando a conocer su plan por medio de Jesucristo, él clamó con una voz. Cuando los relámpagos relampaguearon y los truenos rugieron, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, que en los posteros días él se parará sobre la tierra, y aunque después de que los gusanos de la piel hayan destruido mi cuerpo, aún en mi carne yo veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Él vio esa expresión final muchos cientos de años de antemano, pero siendo un profeta en la visión, él vio la venida de la gran expresión de Dios. Él podía mirar hacia abajo y ver la resurrección de las semillas. Él podía ver la resurrección de los árboles y la resurrección del sol. Después que había servido su tiempo y se levantaba otra vez, servía por un día, se levantaba al otro día. Las flores mueren para un servicio fúnebre y resucitan para otro servicio fúnebre. Todo está sirviendo su propósito. Luego él vio en el futuro la venida de ese justo y clamó, yo sé que mi Redentor vive. Mi carne reposará confiadamente, dijo David, porque él no permitirá que su santo vea corrupción ni dejará su alma en el infierno. Él vio ese día esa perfecta expresión de Dios de lo que él iba a hacer para darle a saber al hombre que la muerte no es el fin del camino. Esto no es el fin, esto es el principio. Es el fin del dolor. Es el fin del tiempo de decisión. Pero es el principio del tiempo de gozo y de recompensa. No es el fin de todo, es sencillamente el fin de las cosas mortales. Para empezar la cosa inmortal, ella se ha ido a su descanso. Que Dios descanse su alma. Miren, él exclamó esta gran expresión porque él vio lo que iba a suceder. Ahora, lleguemos a esta conclusión. Nosotros nos hemos congregado aquí hoy para expresar o para dar a conocer nuestro sentimiento tocante a una vecina, tocante a una hermana, tocante a una esposa, tocante a una madre. Esa es la razón que nos hemos congregado esta tarde, para dar a saber, para expresar nuestro pesar, nuestra pérdida. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para hacer esto. El Padre, para expresar la partida de su esposa, los hijos, la partida de su madre, la partida de su vecina o la partida de su hermana. Nosotros, ministros, como yo los oí por todo el edificio, dando esos gloriosos, maravillosos, precisos comentarios de consolación de lo que la hermana significaba para ellos y para la congregación de ellos. Nosotros, ministros, venimos esta tarde, por supuesto, en nuestros corazones, nosotros también nos sentimos tristes, pero nosotros también hemos venido para dar a saber una expresión de Dios, dar a saber la verdad de Él tocante a este asunto. Nosotros hemos venido para expresar lo que Dios dice al respecto, para consolar los corazones de la gente, para darles a saber que aunque parezca duro el impacto, sin embargo, está en la providencia del Dios Todopoderoso de hacerlo de esta manera, y es su plan, y este no es el fin, este es el principio de una vida nueva. Entonces, nosotros, a quienes Dios nos enseña de su palabra tocante a estas cosas, nosotros venimos a dar nuestra expresión, y cuán contento estoy de ella esta tarde, de que todos nosotros podemos expresar la misma cosa de la palabra de Dios, porque ella la cumplió. La hermana Bell, como nosotros la conocimos aquí en el tabernáculo, una mujer cristiana, amable, santa, ella también daba sus expresiones. Ella dio a saber su sentimiento tocante a Dios. Mientras yo oía cuando leyeron el obituario hace un rato, que aún antes que el hermano Jim se casara con ella, me supongo,
allá en Tennessee, ella hizo su decisión. Ella dio a saber su expresión. Así que, según los testimonios, y hasta donde yo sé, desde ese día, ella nunca cesó de dar a saber esa expresión. Quizás hoy, mientras está ya en los corredores del cielo, en alguna parte allá en las esferas eternas de la gloria, caminando las calles de Dios, ella todavía la está expresando, más allá de estas sombras del reino mortal, ella todavía lo expresa. La hermana Bell, como nosotros la conocimos, no se avergonzaba de su testimonio. En ninguna ocasión se avergonzó de su testimonio. En ninguna ocasión ella fue renuente a decir algo. Ella lo expresaba y no se avergonzaba. Cómo la veía parada allá atrás con sus manos levantadas y las lágrimas corriéndole por sus mejillas. La veía pararse aquí en este púlpito y cantar alabanzas que hacían a toda la iglesia entrar en un clamor acerca de una tierra que está más allá de aquí. Ella no se avergonzaba. Ella daba su expresión donde quiera, a todo vecino, a toda iglesia, donde quiera que ella estaba afiliada. Ella daba a saber y expresaba lo que ella pensaba tocante a Dios. Era su vida, con todo lo que ella podía hacer. Ella expresaba lo que ella era en Cristo Jesús, una criatura nacida de nuevo. Ella era una amiga amada de mi querida madre anciana que subió los mismos peldaños hace unas cuantas semanas. Hoy ellas están juntas. ¡Qué cosa tan maravillosa es ver las expresiones como Dios lo hace! Sus cartas, las de la hermana Bell. Cada vez que yo regresaba a casa, Billy, mi hijo, constantemente me traía una porción de cartas, llamadas telefónicas de la hermana Bell. Ore por este. Ore por aquel. Eso, que estaba haciendo eso, para mí, esa fue la expresión de ella. Fue ella dando a saber lo que estaba dentro de ella. Una carga por su prójimo. Una carga por sus hijos. Una carga por todo aquel que estaba a su alrededor y por toda persona enferma. La hermana Bell casi vivió los últimos años por la gracia de Dios. Ella fue una creyente fiel en el poder sanador de Dios. Y por casualidad otra noche, yo nunca en mi vida oraba por ella. Y ni oré con esa santa anciana amada que, sin que Dios la sanara. Y la otra noche, cuando me llamaron, como a medianoche, acababa de llegar de Arizona, ellos llamaron a mi hijo y dijeron, la hermana Shepherd, una amiga de la hermana Bell, quiere que usted ore por ella. Ella está en el hospital. Yo entendí que era la hermana Shepherd, una señora que quizás esté en el edificio ahora, llamada Shepherd, que ella conocía. Yo pensé que ella era la que estaba en el hospital. A la mañana siguiente, ellos llamaron de nuevo, como a las 11 y algo, y dijeron, no es la hermana Shepherd, es la hermana Bella que está en el hospital. Y ver la providencia sabia y el plan de Dios. Antes que pudiéramos aún llegar allí, la hermana Bell ya había subido los escalones dorados. Antes que yo pudiera llegar allí, Dios había arrancado su rosa de color para hacerse su ramo para el milenio. Antes que yo pudiera aún llegar allí, ella ya había partido para encontrarse con Dios. La expresión de Dios de su amor. Todos estos años de un matrimonio feliz fue una expresión de su fidelidad como una esposa para formar un hogar para su esposo y sus hijos. Eso se expresó por sí mismo a través de los tiempos difíciles. Cuando los pequeñitos estaban alrededor de la mesa y en momentos difíciles, y una madre se requiere una madre para saber cómo juntar las cosas, para hacerlas durar, cuando las boquitas hambrientas están alrededor de la mesa, pero ella se paró firme al lado de su esposo, fiel. Se paró firme al lado de sus hijos. Eso fue una expresión de la fidelidad genuina. Eso está delante de todos ustedes. Yo no tendría que decir eso. Ustedes saben que eso es la verdad.
¿Ven? Sí, Señor. Y su infalible súplica por sus niños. Yo no creo haberle encontrado alguna vez o despedido de ella sin que ella pidiera una petición por esos niños. Eso mostró verdadera maternidad, sabiendo ella que la vida es meramente un sueño o un lugar de preparación. El deseo de ella para sus hijos era encontrarlos en una tierra más allá de esta, donde ya no habrá momentos difíciles. Ella constantemente me decía, ella me llamaba hermano Billy, ella decía, hermano Billy, ore por mis hijos para que ninguno de ellos se pierda. Si eso no expresaba la verdadera maternidad, una madre que está interesada en sus hijos, interesada en sus vecinos, en su esposo, en sus amados, es Dios en la mujer, expresando cosas eternas. ¿Cómo me compadezco de su esposo, mi buen amigo? ¿Cómo me compadezco de sus muchachos, estando uno de ellos en Alemania y en diferentes lugares, al oír ellos el mensaje que decía, mamá se ha ido? Quizás se haya ido de la presencia de ustedes aquí, muchachos, pero ella no está muerta. Ella está viva por los siglos de los siglos. Ella está viviendo en una tierra por la cual oró que cada uno de ustedes la encontrara allí. No la desilusionen. Estoy seguro que ella no será desilusionada. Yo veo esta tarde que un rayo ya no está en esa rueda. Recuerdo cuando el primer rayo fue quitado de mi familia. Uno por uno, ellos se irán. No tardará mucho, pero escuchen. Esa rueda puede ser unida otra vez en otra tierra donde no hay ruedas quebradas, donde la gran economía de Dios puede ser lograda y puede rodar a través de las edades. Que sea de esa manera, familia. Ustedes siempre tuvieron a su madre, ahora estén con ella para siempre. Eso es correcto. Hay otra cosa que expresó el amor de Dios. Yo entiendo que su petición fue que ella nunca llegara a ser vieja y se tardara en morir, y se tuviera que quedar y ser llevada de aquí para allá en la vejez e inválida y enferma y morirse poco a poco. Dios concedió esa petición. Eso es correcto. Bueno, hace unos dos domingos, ella estaba aquí en las bancas de la iglesia cantando el glorioso Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de una madre que al parecer partió prematuramente, como de unos 65 años de edad? ¿Qué significa eso? Es Dios mismo expresando que Él no quitará el bien a los que andan en integridad delante de Él. Es Dios expresando en su mismísima muerte, es Dios expresando a nosotros que Él es Dios y que Él dará a aquellos el deseo de su corazón, del corazón de ellos que andan en integridad delante de Él. Viendo esto, que Él es Dios y que todos debemos llegar a este lugar, entonces miremos sus señales de expresiones, su amor, su iglesia, su pueblo, y todo eso, todas las expresiones de Dios para nosotros. Entonces yo pienso que todos deberíamos inclinar nuestros rostros en humildad y dar gracias a Dios por esta vida que por medio de Cristo ha conquistado aún la muerte misma. Y entonces las palabras de Jesús cuando Él fue a donde la hija de Jairo fueron, ella no está muerta, sino que duerme. Ella se fue a su descanso y no a su muerte, pues ella murió hace muchos años como una niñita y ahora ella vive en Cristo y únicamente duerme para nosotros, pero está despierta con Cristo. Inclinemos entonces nuestros rostros y demos gracias por esta vida valerosa. Padre Celestial, por supuesto, tú conoces nuestros corazones. Por supuesto, tú conoces los pensamientos de nuestra mente. Tú sabes todo respecto a nosotros.
nosotros somos la creación de tu mano. Tú sabes que lo sentimos el ver a la hermana Bell ser quitada de nosotros. Pero Dios, nosotros estamos inclinando nuestros rostros y corazones en gratitud de que la petición de ella fue concedida y que tu deseo para ella fue cumplido, de que aún aquí, al fin del camino, cuando su obituario está escrito en la vida de todos con los que ella estuvo en contacto, ella era tu sierva. Que su influencia viva largamente en los corazones de todos los que la conocían. Dios, pedimos que tú des descanso a su alma valerosa en aquella tierra que ella amaba y acerca de la cual todos estos años ella hablaba y cantaba. Te pido por Jimmy esta tarde, Señor. Cuando lo veo sentado allí, y él está expresando sus pensamientos mientras las lágrimas cristalinas ruedan por sus mejillas, él está pensando de una esposa fiel. Y estos hijos de quienes las lágrimas corren por sus mejillas, ellos están pensando de una madre amorosa. Y pedimos, Dios, que tú los bendigas. Conforta sus corazones. Extiende esa mano que más allá del alcance de todo lo demás que pueda llegar al corazón humano y les dé esta gran satisfacción que algún día nos encontraremos otra vez y nunca más tendremos otro servicio fúnebre allá. Bendice a sus amados, sus hermanos, sus hermanas, sus nietos y sus vecinos. Y estas iglesias, Señor, sabemos cuánto ellas la amaban. Así como ella caminó entre nosotros, ella caminó entre ellas. Y juntos con ellas, Señor, nosotros compartimos este gran sentimiento mutuo de que nosotros la amábamos y estamos aquí expresando nuestra gratitud a ti por la vida de ella. Moldéanos, Señor, y haznos para que nosotros también, cuando lleguemos al fin del camino, estemos listos para encontrarte. Perdona nuestros muchos pecados, oh Dios eterno. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque estamos débiles y fatigados. Y te pido que tú nos des consolación esta tarde, que encontremos consolación en estas palabras que han sido expresadas de tu palabra por medio de los diferentes ministros y por medio de aquellos que están ordenados para traerla y por medio de los vecinos y amigos. Que encontremos esto allí junto con el testimonio de las flores y los árboles y la luz del sol, las hojas y por encima de todo, con la presencia del Espíritu Santo, el cual testifica de la resurrección de Cristo. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Oh, cuánto le amamos a Él, Señor, y cómo apreciamos que tú lo hayas enviado a nosotros para darnos esta seguridad bendita en las horas y en el tiempo de dificultades. Ahora, danos fuerza para lo que sigue del servicio. Yo quiero pedir algo ahorita, Señor, especialmente por estos muchachos sentados aquí con el uniforme puesto. Bendice a estos muchachos mientras regresan a sus filas. Pero yo pido, Señor, que en aquel día nosotros apreciamos esos uniformes que ellos usan ahorita, pero que la oración de la madre sea contestada, que ellos sean vestidos en la santidad y la justicia de Jesucristo en aquel día.
las muchachas, y todos juntos, Señor, eso es lo que nosotros queremos ser, soldados cristianos, con fe verdaderamente fuerte. Guíanos y dirígenos hasta ese día, Señor, cuando nos encontremos otra vez. Te damos gracias ahora por la vida de ella y pedimos que tú seas con todos nosotros hasta que todos nos encontremos a tus pies. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.